Bueno, buenos días a todos, como siempre. La verdad que es un partido sumamente ilusionante. Yo no quiero ponerle más calificativo allá de esto. La gran verdad es que si pasamos, pues nos metemos en la fase nacional de la Copa del Rey. Está claro que eso dispara las emociones, las ilusiones, pero también hay que contar que hay un rival, hay una ciudad. Tenemos este pequeño o gran hándicap, dependiendo cómo lo queramos ver cada uno, que nos ha tocado pues ser nosotros siempre los que actuamos como visitantes, ¿no? Somos los que tenemos que consumir más energía en los viajes, los desplazamientos, pero bueno, hasta el momento el equipo está respondiendo a la perfección y no, como siempre no nos ponemos excusas y mañana vamos a tratar de competir para ganar y colocarnos también, ¿no? Es verdad que después de este último partido donde nos exigió muchísimo el Guadalajara, pues algún que otro cambio tendremos que hacer. Pero ya te digo, no hay una ilusión dentro de la plantilla terrible, la plantilla cuerpo técnico, me consta que dentro del club, también nuestro presidente, ¿no? Que no para de hacer esfuerzo el hombre, y todos los que trabajamos aquí dentro, y lo que queremos es poder darle a la ciudad pues también bueno, pues también una proyección y un atractivo más, ¿no? Dentro de lo que seamos capaces de conseguir este año para el club, para la ciudad y para todo el mundo. Hombre, evidentemente, no sería, es verdad. Tienes toda la razón, es un premio, una recompensa a tantísimo esfuerzo que estamos realizando, ¿no? Porque nos está tocando viajes maratonianos, nos está tocando competir al máximo nivel en Liga y en Copa, porque además con ese plus de tener que jugar prórrogas, ya no solo como tener que desplazarte, ¿no? Como ocurrió en Marbella, que prácticamente con la comida en la boca te tienes que poner a calentar y encima tienes que consumir una prórroga. Lo bueno de todo esto es pues, que el equipo al pasar la eliminatoria se vuelve, ¿no? A reactivar, se vuelve. Esto es como retroalimentarnos continuamente de nuestro trabajo, con nuestro trabajo y de nuestros resultados, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nos hace que tengamos que estar cada día más alerta porque los contrarios cada vez nos estudian más, cada vez nos lo ponen más complicado. Después de las semanas que llevábamos de tanto viaje, de tanta exigencia competitiva, pues este último partido ha sido otra gran odisea y otra gran exposición de profesionalidad, de trabajo, de equipo, de querer, de ir, de venir, de sacrificarse, de tener que cambiar sobre la marcha, encontrar soluciones. Y el equipo sigue respondiendo, ¿no? Yo creo, ya lo he dicho muchas veces, que este equipo merece la pena. Es para mí, ahora mismo es para sentirse muy, muy orgulloso de todo lo que estamos consiguiendo. Y tenemos ahora mismo la posibilidad de entrar en una situación sumamente ilusionante. Eso es lo que queremos todos y que tenga todo el mundo claro que es lo que vamos a intentar. Vamos a trabajar para pasar de ronda y poder disfrutar después, bueno, pues de lo que venga. Bueno, pues es un proyecto también muy interesante. Ahora mismo están cuarto en el grupo cuarto. Esta es la realidad. Es un equipo que también está haciendo las cosas muy bien, con un entrenador que conozco. Me acuerdo cuando jugaba a Juanma Pavón porque que propone, bueno, pues mucha intensidad en su equipo, ¿no? Son equipos muy intensos, están competitivamente siempre te exigen muchísimo, te conceden muy poco. Sé que, porque es una realidad, ¿no? El problema que tenemos, como nos pasó en Guadalajara, ¿no? Tener que competir en un buen campo. No sé, me comenta que también el campo, lo que es el césped, está un pelín irregular, pero lo que sí va a haber también una ilusión en la afición. Que eso lo va a hacer todavía pues más exigente, ¿no? El partido, como ocurrió en Guadalajara, ¿no? Que hay un proyecto allí muy ilusionante y la afición apretaba, 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 apretaba. Vamos a ver, todo esto un nuevo reto. Estamos ante un nuevo gran reto que tenemos que ser capaces de. Bueno, pues vamos a medir hoy bien, a ver cómo llega el equipo, vamos a entrenar un ratito esta mañana, a ver cómo estamos, a ver cómo podemos equilibrar bien los esfuerzos, porque claro, al principio crees que está bien, pero después hay que saltar al campo y hay que competir, porque ellos no. Está claro que ellos intentarán ese factor de ventaja de jugar como local, de saber que no tienen ese viaje, el otro día encima jugaron en casa, están más descansaditos. Todo esto lo tenemos que medir muy bien y ojalá volvamos a acertar y poder traernos el pase de ronda. Sí, es una gran verdad. Bueno, es una idea que teníamos en la cabeza dentro del cuerpo técnico, ya lo estábamos valorando, sabemos que hay, bueno, pues también estamos un poquito justo en el plano económico esta temporada. Sabemos la dificultad que entraña con los vuelos, pero así un poco de forma se lo iba comentando a Manán.
Pero sobre todo porque quiero otra vez públicamente dar las gracias a Luisma, nuestro presidente, ¿no? Porque le hice la consulta y el primero que argumentaba, ¿no? Y razonaba que le parecía fantástica la idea, porque queremos que todos, ¿no? Que, bueno, es verdad que siempre van algunos aficionados, ¿no? El otro día quiero también darle las gracias, había un grupo allí con las camisetas del Melilla. Eran poquito, pero los teníamos allí, ¿no? Pues igual no los encontramos también, algunos en Lepe, pero está claro que vamos a estar en minoría, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos sentirnos arropados todos los compañeros, y yo creo que como es un premio de que lo están consiguiendo todos, pues que entre todos, ¿no? A ver si tenemos así un poquito más de energía y fuerza y ayudamos. Y vuelvo a repetir, ¿no? Una idea que gracias al Presi pues la podemos hacer realidad y a ver si nos viene bien.